Señor, abre mis labios. Caminos son santos. El Dios es grande como nuestro Dios.
corazón se regocija por el Señor. Yeah.
¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? En todo esto venceremos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sirvamos al Señor con santidad. Todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. A nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y digámosle confiados, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día.
Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas. Escúchanos, Señor. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Escúchanos, Señor. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Escúchanos, Señor. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras, para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz, para que avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, civilización del amor. Bienvenidos con todas sus intenciones en el corazón, en el alma, en el pensamiento. Todo eso lo disponemos en las benditas manos de nuestra Madre para que lo presente todo al verdadero Dios y Señor. Vamos a pedir, nos unimos a las intenciones por la salud de José Andrés Gutiérrez Díaz Leal, por su familia también, asimismo por las necesidades de Isaac Huerta Castillo y Xochitl Nayeli Flores Barrera. También vamos a pedir por la salud de los canónigos, nuestros hermanos, así como los sacerdotes que trabajan aquí, también por todos aquellos bienhechores, tanto del Cabildo como de la Basílica. Vamos a pedirle mucho al Señor que los llene de su fortaleza, los profundice en la fe, y aquellos que ya murieron estén en los brazos de Dios, en ese amor total, pleno, eterno. Pidamos al Señor perdón de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, de todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que revelaste que han de ser llamados hijos tuyos quienes promueven la paz, concédenos trabajar incansablemente por establecer la justicia, que es la única
que garantiza una paz firme y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor. Las lecturas, como siempre, son no solamente interesantes, sino que tocan la vida, la existencia. Hay algo en el Evangelio que suscita una cierta, pues, no sé, un descontrol. ¿Cómo es posible que el demonio le diga a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo? Recuerden cómo San Pedro lo manifiesta y el Señor le dice: eso no te lo ha revelado cualquier persona, eso viene de Dios. En otras palabras, ¿qué diferencia hay entre esto que dice el demonio y San Pedro cuando lo dijo? Muy interesante la primera lectura, que nos habla también de lo que es una comunidad. Vamos a escuchar estas, como te digo, interesantes, pero que tocan el alma. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, a ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticias de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes, desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Efratas, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Palabra de Dios. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado. Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Muchas gracias. Gracias. El Señor sana y salva. Qué bueno que no lo retuvieron ahí, como dice el Evangelio, que lo querían ahí, que se fue a predicar a otras partes, como fue enviado. Porque esto me hace pensar que precisamente el Señor es quien viene a través de la Virgen Santísima de Guadalupe también aquí a sanar, a salvar. Él viene en el bendito vientre de Santa María de Guadalupe, quien se erige como el primer santuario de Jesús. Ella es la primera casita sagrada donde está Jesús en su inmaculado vientre, como dice el Papa Benedicto XVI, arca viviente de la alianza. Ella pide esa casita sagrada, como tú sabes, a través de este laico, humilde, sencillo, Juan Diego, pide una casita sagrada. Pero es su casita sagrada, pero no para estar ella como centro, no, no. Sino para que Jesús esté como centro de esta casita sagrada, quien sana y salva, para manifestarlo a Él, ensalzarlo a Él, ofrecerlo a Él, mi amor persona, Él, que es mi mirada compasiva, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación. Así dice la Virgen Santísima. Y por eso estamos aquí. Gracias que el Señor fue a predicar en muchos otros lados. Y gracias que su espíritu se lanza a través de tantas personas como el mismo Juan Diego, que es instrumento del amor de Dios. Así San Pablo, como lo vemos en la primera lectura. San Pablo en esa comunidad, a través de esta persona, Epafras será, ¿no?, el acento, Epafras. No sé quién bautizaría a este señor así, pero
Epafras. Y este señor es el que predica también, como San Pablo. Y su voz, su palabra, el Señor Jesús está manifestado ahí a través del Espíritu, como se lanza ahí. Es el instrumento del amor de Dios. No se trata de exaltar ni a San Pablo, ni tampoco se trata de exaltar a Epafras, sino que es Jesús, claro, que se manifiesta a través de estos instrumentos de su amor. Pero vayamos a lo que les dije antes de las lecturas. ¿Qué diferencia hay entre estos demonios que saben quién es Jesús? ¿Saben quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y Jesús los calla. Mientras que San Pedro, cuando dice tú eres el Hijo de Dios, no te lo ha revelado ningún ser humano, ningún hombre, sino que Dios, el Espíritu. ¿Qué diferencia hay? Y hay un abismo de diferencia. Una cosa es saber quién es Jesús y otra cosa es tener fe en Jesús. Son dos cosas distintas. El diablo no tiene fe en Jesús, no tiene fe. No lo sigue, no lo ama, no cumple su voluntad. Conoce quién es Jesús, pero no lo sigue. No tiene fe en él. ¿Qué diferencia con la primera comunidad esta que escuchábamos en la primera lectura? En donde están fervientes todas estas personas por el Espíritu Santo, creyendo en Dios Padre, Jesucristo nuestro Señor, su Hijo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Y se sirven como comunidad, se ayudan, se aman. Ahí está presente como centro el amor precisamente de esta comunidad. Y yo diría de este templo. Por eso les hablaba del templo. Porque para los indígenas, en el tiempo de la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531, cuando se hacía un pueblo, una civilización, lo primero que había que edificar era el templo. Y si la Virgen de Guadalupe está diciendo, quiero una casita sagrada para que mi hijo sea el centro, mi amor persona sea centro de esta casita sagrada, entonces es lo que está pidiendo la Virgen Santísima de Guadalupe, es una nueva civilización del amor de Dios, en donde como centro está Jesucristo, el amor verdadero. Y estando Jesús, se aman, se sirven, se ayudan. Nada que ver con lo diabólico. Nada que ver con el diablo. Por eso, en el Evangelio, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, esta se levanta y lo primero que hace es servir, servir. El Señor sana y salva. Destruye la enfermedad, destruye el pecado que como raíz tiene la soberbia, el egoísmo. ¿Qué voy a servir, ni qué voy a servir, ni qué nada? Eso es diabólico. Mientras que el Señor sana y salva. Él sana desde el fondo del corazón. Por eso, para mí, este momento en donde la suegra recupera la salud y sirve, es exactamente la síntesis de la comunidad. Sanan y se sirven, aman. Tienen esta fe profunda por ese amor. Ellos se ayudan entre sí, siendo una verdadera comunidad cuyo centro es Jesucristo nuestro Señor. A través de la palabra de Pablo, a través de la palabra de Epafras, a través de tantos y tantos que son instrumentos de su amor. Pero todos ellos, obviamente, están diciendo exactamente lo que dice María. Hagan todo lo que Él les diga. Una comunidad que sana y salva. ¿Qué diferencia con el diablo? El diablo conoce quién es Jesús perfectamente, pero no ama. La soberbia es tremenda. Usa a los demás. No les importan los demás, los destruyen con tal de
mis intereses, lo que me importa a mí solamente es yo y yo y yo. Una soberbia tremenda. El diablo no tiene fe en el Señor. El diablo no tiene esperanza en el Señor. El diablo jamás tiene amor gracias al Señor. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Y yo lo veo también en la actualidad. Muchos quizás conocemos quién es Santa María de Guadalupe y nos decimos que somos guadalupanos. Pero con toda esa violencia, criminalidad, corrupción, secuestros, odios, cuando en tantas partes que nos decimos guadalupanos, lo único que impera es la soberbia, el orgullo, el servirse de los demás para los intereses personales, el no servir, el no ser comunidad. Eso no significa que ya tengamos al Señor, ni tampoco a la Virgen Santísima de Guadalupe. Una cosa es conocerla, pero no es suficiente. Hay que amar. Hay que tener fe. Hay que tener este espíritu. Hay que amar. No basta conocerlo. El diablo conoce quién es Jesús. No basta. Así tantos de nosotros conocemos quién es Guadalupe, o decimos que conocemos quién es Guadalupe. Y sin embargo, no está la Santísima Virgen de Guadalupe en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra comunidad. No se puede ni siquiera llamar comunidad. Es un gran don que a través de tantas personas, a través de tantos que han sido instrumentos de su amor, han dicho la palabra del Señor aquí. Y ella, Santa María de Guadalupe, es la primera discípula y misionera de ese amor. Ella es quien ha venido a formar esta comunidad. Ella es la que nos ha hablado, no solamente de Jesús, sino que nos ha llenado de Jesús. Hermanos míos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. No dejemos que esto suceda. Que permanezca Jesús en nuestra comunidad, en su palabra, en la fidelidad, en el servicio, en el amor. Que no seamos como el demonio, sino que seamos realmente una comunidad en donde se viva esta fe profundamente. Una fe que nos trae nada menos que aquella que lo tuvo en su inmaculado vientre. Aquella que le dijo, sí, hágase en mí según tu palabra, con una fe profundísima. Aquella que ama, aquella que realmente nos enseña a amar. Hagamos lo nuestro. Como dice la Santísima Virgen de Guadalupe a Juan Diego, ya escuchaste, hijo, mi socoyotito, anda, haz lo que esté de tu parte. Oremos los unos por los otros al Señor diciendo, te rogamos, Señor. Para que los cristianos manifestemos nuestra fe con nuestra conducta, oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes no conocen a Dios sean iluminados por el Evangelio, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los torturados y despreciados se vean libres de sus sufrimientos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que nosotros vivamos siempre en la gracia del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Por José Andrés Gutiérrez Díaz Leal, para que Dios le restablezca su salud. Oremos. Te rogamos, Señor.
por las necesidades de Isaac Huerta Castillo y Xochitl Nayeli Flores Barrera. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre Santo, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que el sacrificio de salvación de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales, con los que se simbolizan la paz y la unidad, sirva para estrechar la concordia entre todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar.
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas
que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Concédenos, Señor, en abundancia el espíritu de caridad, para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu unigénito, fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un día maravilloso. Que la Virgen Santísima de Guadalupe los siga protegiendo.